Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Espartinas y Gines, ya se puede disfrutar de la amplia red de carriles bici que, diseñada y ejecutada por la Diputación de Sevilla, dentro de la EDUSI Auf Bormujos, el Parque del Aljarafe, y de acuerdo con los municipios respectivos, viene a cerrar el circuito de carriles bici ya existente, generando un sistema de transporte alternativo, ágil y eficiente. Veo bien los carriles bici y el aumento de todos los carriles bici, tanto las poblaciones como en la ciudad, porque yo normalmente soy asiduo y creo que le da viabilidad y así vamos teniendo más facilidades a la hora de la movilidad y todo eso. La verdad que está muy bien. El cierre de la nueva red mejora la movilidad, reduce el tráfico y disminuye las emisiones de CO2, fomentando así una movilidad urbana sostenible. La construcción de estos carriles bici lleva aparejadas medidas que mejoran la movilidad urbana de forma cómoda y segura, informando a vehículos y viandantes de la existencia de estos y de las precauciones a tomar. Son marcas viales luminiscentes en zonas de tránsito compartido por ciclistas y peatones, losetas informativas, elementos y sistemas de balizamiento y defensas con el objeto de proteger la seguridad de los usuarios del carril bici de alcances y atropellos por el tráfico rodado. En total, las obras y sus dotaciones han supuesto una inversión de 750.000 euros. Pues la verdad que el carril bici está bastante bien hecho, conecta bastantes sitios del pueblo y además está conectado a los parques y más o menos es accesible para todo el mundo y llega hacia los otros pueblos, los conecta y está bastante bien hecho, la verdad. Este proyecto de la EDUSI Auf Bormujos, el Parque del Aljarafe, ha sido llevado a cabo por la Diputación de Sevilla y cofinanciado al 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.